días, amables televidentes. Buenos días a toda la familia franco-macorizana, nordestana, a esos amigos televidentes que nos ven desde el exterior y a todos los puntos acá en la región y el país a donde llega Telenor. El equipo y la producción de mañana les agradece su sintonía. Nosotros hoy, como siempre, con un programa cargado de información, noticias, entrevistas, también tenemos un tema importante que se ha estado dando acá en San Francisco de Macorís hace unos días, también tendremos declaraciones al respecto. Nosotros de esta forma iniciamos el espacio de mañana. Nuestro compañero en unos minutos estará pues acoplando al set. Vamos inmediatamente a nosotros presentarles el tiempo, cómo estará el día de hoy para saber qué hacer cuando vayamos a salir de nuestro hogar. Vamos a decirles que según ONAMET, las condiciones del tiempo permanecen bajo los efectos de una vaguada que se manifiesta en varios niveles de la troposfera sobre el territorio nacional. Este sistema provocó un ventarrón en la provincia Santiago Rodríguez, escuche bien, con fuertes lluvias y granadas y granizadas, dejando daños en varias viviendas, además en otras localidades. Estamos con el informe del tiempo. Además, en otras localidades del nordeste del país, las lluvias fueron moderadas. Para hoy se prevé que la vaguada seguirá dando condiciones favorables para que continúen ocurriendo aislados aguaceros que podrían ser de moderados a fuertes y en ocasiones estar acompañados de tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, principalmente en el noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Debido a las lluvias que han ocurrido y a las que se esperan, la ONAMET mantiene el alerta meteorológico debido a posibles inundaciones urbanas, así como también desbordamientos de ríos, arroyos para las provincias. Muy bien, ahí están las informaciones del tiempo. Tenemos que habrán, por esta vaguada que tenemos, habrán lluvias aisladas en algunos puntos del país. Venimos acá, entiendo que sí que lo necesitábamos, porque la sequía que nos está azotando es como una bendición que estas lluvias caigan en la República Dominicana. Nosotros vamos ya, luego de presentado el informe del tiempo, vamos a hablarles de la situación que les decía que ha venido presentando San Francisco de Macorís y el Cabildo por supuestos sobornos. Y es que luego de la querella presentada la semana pasada en contra de un regidor a quien Dionisio Trinidad acusa de un supuesto pago de dinero para la aprobación de una estación de combustible. Escuche usted. La Fiscalía del Distrito Judicial Duarte citó a regidores que conforman la sala capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos declaraciones. Vamos a escuchar qué nos dicen. No, no sabíamos, la magistrada fuimos convocados para preguntar una serie de preguntas, lo que fue prácticamente las generales y que cuáles eran las funciones de los regidores y que si teníamos conocimiento de la aprobación de una bomba y que si pertenecíamos a esa comisión o lo que sea, le dijimos que no y que no teníamos conocimiento de eso. Sí, todos los regidores. Tengo entendido que los 13 regidores, no digo al menos creo a excepción de los colegas Marino Collado, que está bastante convaleciente, y el colega Jesús Angelino. No, vamos a esperar, tú sabes que esto es una etapa de investigación y esperemos que lo que haya, que arroje luz las investigaciones y que las cosas marchen como tienen que marchar, lo que nosotros deseamos. Todo está claro y está dicho en la rueda de prensa. Le dije que si me necesitaban, me llamaban, me llamaron, aquí estoy. Para investigar, porque ella me dijo que usted está aquí para investigar de una denuncia que hizo un señor ahí que no conoce. Y dije que estaba dispuesta a ayudar o que me siento que quiero cumplir con lo que me toca. Yo fui al ayuntamiento a cumplir con mi pueblo, a trabajar, y así por eso estoy aquí, porque soy responsable y estamos para eso. Gracias. ¿Están citados todos los regidores? Sí, están citados todos. Bueno, nosotros como bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana fuimos invitados
a pasar por el despacho de la honorable magistrada en el día de hoy. Como lo debemos a este pueblo y como hemos sido transparentes en la gestión, estamos aquí esperando a ver de qué se trata y para qué hemos sido invitados hoy. ¿Fueron citados todos los regidores? Bueno, debo de hablar por mí. En mi caso y el bloque de regidores del PLD, estamos citados los tres para la tarde de hoy. El colega Franklin Antigua, que ya está conversando con la honorable magistrada, quien les habla, que está convocada para esta hora, y la colega Domitila Acosta, que estará con nosotros en la tarde de hoy también. Bien, ahí vimos diferentes declaraciones de algunos de los regidores que han sido que ya han visitado, porque todos fueron citados. Hay que resaltar a CERA o al levantamiento de esta información que se está buscando esclarecer sobre la denuncia del señor Dionisio Ramón Trinidad. Todos los regidores han sido citados para que en poder investigar este tema. Nosotros debemos de resaltar que no es la primera vez que el Cabildo, en lo que tiene que ver con la sala capitular, ha sufrido escándalos de esta índole, y a esto nosotros recordaríamos lo que pasó hace un tiempo de un audio que se estaba buscando intentar, pues, no sobornar, también el tema del soborno, pero presionar para que se le entregara una cantidad de dinero a un ingeniero de la construcción acá en San Francisco de Macorís, y el audio salió a los medios, salió al pueblo, y ya ustedes recuerdan todo lo que aconteció sobre esto. Hubo sanciones para ese regidor, fue expulsado de su partido, el del PRD específicamente, el señor. Ahora, nosotros esperamos que este caso sí haya consecuencias, que sí haya un régimen de consecuencia para la persona, que si ciertamente esta denuncia que puso el señor Ramón Dionisio, pues sea sancionado, que todo el peso de la ley caiga en contra de quien tenga que caer. No es posible que nosotros estemos días tras días hablando del tema de la corrupción en República Dominicana, en todos los niveles, porque hablamos y nos enfocamos en el tema del gobierno central y de todas sus funciones o funcionarios, pero también en el modo local se dan escándalos o situaciones de corrupción, y si se hacen las investigaciones pertinentes y se establece que sí, este señor estaba siendo sobornado, a quien él denuncia, al regidor, al señor Miguelín, de que recibió este dinero, y de, supuestamente también por ahí hay unos audios donde se escuchan las conversaciones. De hecho, lo pudimos ver por las redes. O sea, que la investigación de la Fiscalía y del Ministerio Público y de todos los entes involucrados para esclarecer este escándalo que ha vivido San Francisco de Macorís, o sea, que haya consecuencias. Nosotros hablábamos hace unos días, precisamente el día de la restauración, en la rendición de cuentas del Cabildo y de todo lo que conlleva el sacrificio que han hecho tantos dominicanos para que nosotros podamos tener un país libre e independiente, pero somos libres tal vez o precisamente de otros países, pero no somos libres de la corrupción, no somos libres de la impunidad que impera en República Dominicana, no somos libres de tantos escándalos que día a día vive el país, no somos libres, ¿por qué? Porque el dinero o las aprobaciones de obras privadas de parte de las salas capitulares, de los legisladores, o sea, tienen que pasar por este órgano. Ahora bien, ¿qué conlleva la aprobación de una obra o de un establecimiento de gas? En este caso, una bomba que está haciendo, buscando, que este señor quería que fuera aprobada, una estación de combustible. O sea, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Qué conlleva la aprobación de la misma? ¿Cuáles son los estándares que se toman en cuenta para ver si ciertamente puede ser aprobada? Ok, si esta no cuenta con los requisitos o condiciones necesarias para estar en el punto en el que se solicitó, ¿qué se hace? El amigo televidente, el señor que hace la denuncia decía, no, yo le pagué o le entregué un dinero por un servicio. Mira el concepto del señor, o sea, yo le pagué para que él me ofreciera un servicio completo. Recuerdo bien cuando lo veía en las declaraciones que él daba.
como un servicio completo, pero que yo tengo entendido que los, en este caso, los nuestros legisladores locales o nuestra sala capitular o los regidores, o sea, no reciben pagos por ofrecer servicios, ellos reciben un pago por una función que desempeñan como funcionario. ¿Para qué? Para aprobar y buscar que lo que llegue a San Francisco o lo que sea aprobado sea del provecho de todos los ciudadanos de San Francisco de Macorís, no para el beneficio propio de recibir dinero, a que esto conlleve aprobar obras que afectan y que no cuentan con las condiciones necesarias. Hablar de una estación de combustible no es hablar de un colmado. Hay que ver, y las normas están para que esta sea aprobada. O sea, en un lugar donde hay una cantidad considerable de personas o donde se va a afectar ya la distancia de otra. O sea, hay un sinnúmero de cosas que se suponen que deben de estar acondicionadas para que esto sea posible la aprobación. A todo esto nosotros tenemos que se estará investigando a todos los regidores de acá de San Francisco de Macorís y que el que esté involucrado pague las consecuencias y que nosotros podamos ver, y yo espero que ese día llegue donde los corruptos y los corruptores sean sancionados, que sean que el peso de la ley les caiga, porque cuando hablamos de sobornos, hablamos de corrupción, estamos hablando de gente que está recibiendo dinero para aprobar o para buscar los mecanismos necesarios desde su función, porque tiene muchas cosas a las manos que le posibilitan hacer una u otra cosa. O sea, tienen todas las condiciones necesarias para hacer sus diabluras. Y si nosotros en República Dominicana no sentamos un régimen de consecuencias de que en algún momento nosotros podamos decir, no, mira, el que hace aquí en República Dominicana, en San Francisco de Macorís, en cualquier pueblo, en cualquier cabildo, en cualquier sala capitular, la paga. Esto por lo menos crearía una retención de decir, bueno, yo no lo voy a cometer porque aquí hay una consecuencia que voy a pagar, pero como se entiende que nosotros no tenemos esa parte que tiene que ver de sanción, del cumplimiento de las normas, del buen ejercicio del poder en nuestros funcionarios o en las diferentes instituciones, hay mucha facilidad, hay mucha manera de hacer lo que hacen y lo que vemos que sucede acá, y que no hay sanciones severas y que muchas veces los casos quedan uno tras otro envueltos y al final pasa el tiempo y esto se va quedando en el olvido. Vemos, y qué bueno y que sea así, o sea, que se ha tomado la iniciativa como corresponde, como debe de ser, de que se ha tomado la iniciativa de hacer esta investigación correspondiente y que serán todos investigados, y que si el que esté involucrado, si es uno, si son dos, si son tres, los que sean que estén de ese cabildo, de esa sala capitular, para la aprobación irregular de una estación de combustible, pues que sean sometidos a la justicia y que paguen con todo el tiempo que le corresponde, que no se busque que porque tal vez tenga algún nivel de relación o de poder, que busque que la justicia no cumpla con su cometido. Nosotros aspiramos desde acá, y es siempre lo que hemos abogado, que la República Dominicana haya consecuencias para los corruptos, que el tema de la impunidad, de la corrupción, de alguna manera, sería mucho aspirar decir que sea cosa del pasado, pero que se empiecen a tomar las iniciativas para sentar un precedente de que no se puede ir a tomar el dinero del pueblo, es lo primero. Y segundo, tampoco tomar dinero de ciudadanos que buscan beneficiarse en sus negocios. Usted puede hacer todo lo que usted entienda, todo lo que usted quiera, poner sus empresas de estación de combustible, poner sus estaciones de sus expendios de bebidas, como recuerdan ustedes también que una vez teníamos una situación porque se suponía o se entendía que para la aprobación de un licor store acá en San Francisco de Macorís hubo un manejo de dinero para la aprobación. Usted puede hacer todo el tipo de negocio que usted entienda, pero siempre con el cumplimiento de las normas, con el cumplimiento de la ley, y no usted como ciudadano, porque es muy bonito hablar desde fuera, pero cuando usted está en la posición, ¿usted también lo cumpliría? Entonces ahí entra ese manejo ciudadano que se supone que también debe de ser serio, responsable, ético en el comportamiento para la realización de sus negocios. Si usted empieza
y ya usted es un comerciante, es un empresario, y ya usted va a poner un negocio, por ejemplo, de la estación de combustible, y de manera, en la forma que usted inicia, que ya anda buscando sobornar a legisladores para que su negocio, o su, en este caso, esta estación de combustible sea aprobada, bueno, pero como que empezó de mala manera, haciendo las cosas incorrectas, además ilegal. Posiblemente este señor pues sirva y juegue un rol determinante para identificar a quiénes son los que están involucrados. Él ha dado nombre, pero ¿habrán más personas en este caso, aparte de la persona que él cita? ¿Qué más detrás hay de todo esto? Solo hemos escuchado una parte. La investigación continuará arrojando todas las personas que, o sea, que están involucradas en este escándalo que nuevamente arropa a San Francisco de Macorís en lo que tiene que ver con el soborno, los audios, la aprobación de obras irregular. Por Dios, debemos de parar. Y nosotros hablábamos también hace antes de ayer con el nuevo presidente de la sala capitular y esa imagen gris que tiene, que se siente, que perciben los ciudadanos de esta nuestra sala capitular de la regiduría, de esos rostros que tenemos más de una década ahí viendo lo mismo, la misma cara, las mismas personas. Dios mío, tres, cuántas cosas. Nosotros esperamos, y le decía a Richard, el nuevo presidente, o sea, la imagen de la ayuntamiento, de la alcaldía, de la regiduría más bien, nosotros esperamos que cambie, que haya una conexión con los ciudadanos, que la gente se sienta orgullosa de tener una sala capitular en San Francisco de Macorís y que esos rostros sean rostros de esperanza, rostros de progreso para el pueblo de San Francisco de Macorís. Eso es lo que aspiramos los franco-macorizanos, no es criticar ni hablar por hablar, es que nosotros lo merecemos y lo necesitamos. Nosotros vamos de esta forma culminando esta situación que ha venido enfrentando San Francisco de Macorís y que salió hace unos días, y qué bueno que ya está la investigación. De esta manera nosotros iniciamos el espacio de mañana. Vamos a recordarles que la clínica dental Dr. Vargas, de la doctora Diana Vargas, cirujano bucomaxilofacial. La doctora Diana Vargas, está en el Centro Materno Infantil, también está en CENI. Doctora Diana Vargas, señor director, está ofreciendo sus servicios para el área de la salud bucal. Protéjala, la prevención es lo mejor. Doctora Diana Vargas, la clínica dental Dr. Vargas. Vamos nosotros a conectar. Sí, ahí está, mira la imagen, prevención y rehabilitación bucal. Vamos nosotros en este momento a conectar con los amigos televidentes que nos han enviado sus mensajes a través de WhatsApp. Iniciamos con el que termina 5008, que nos escribe: buenos días, Carolina y Francis. Carolina, hazme el favor saludarme a mi madre Altagracia Geraldino en la urbanización El Silencio en San Francisco de Macorís. Ella y tu abuela son muy amigas. Gracias, Manuel Núñez desde Massachusetts. Gracias a ti, Manuel. Un saludo muy grande para doña Altagracia. Espero que esté viendo el programa, y también a Betania si lo está viendo, y a don Toribio. Muchísimas gracias, Manuel. Juan Tomás nos envía esta información de otro terrible escándalo que vive la República Dominicana. César el Abusador y sus socios, 20 años operando en el narcotráfico con la complicidad y sociedad de las autoridades políticas y de seguridad. ¡Qué vergüenza! Hoy actúan por presión de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juan Tomás. Diógenes Domínguez nos escribe, nos manda un escrito en relación a Ramfis Rodríguez, que dice que los dominicanos quieren un gobierno que tenga la voluntad política para hacer las grandes transformaciones que demanda esta sociedad. Un gobierno donde se aplique la mano dura de la ley, creando un régimen de consecuencias. Muchísimas gracias, Diógenes, desde Santo Domingo. Esta información nos la enviaron ayer. Quisimos mostrar a Ana Rosa, medalla de plata. Vamos a ampliarla para ver esta hermosa atleta dominicana, franco-macorizana. Qué bueno que el deporte se está incentivando en nuestro país. Ana Smelling Rosa García, atleta
de judo de la provincia de Duarte, ganadora de medalla de plata en los Juegos Olímpicos. ¡Qué bueno! Juana del Ensanche Duarte nos envía esta hermosa imagen. ¡Feliz día! Si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesita. ¡Buenos días! ¡Qué hermoso mensaje! Reinaldo de Hostos nos escribe. Buen día, Villa Vázquez es la radiografía de la mafia morada, donde el Ministerio Público y la policía conforman todo un axial gangsteril. ¡Viva Danilo! Gracias, Reinaldo. Nos escribe el profesor William Hernández. Buenos días, unos 100 estafados de la compañía Munné de San Francisco de Macorís, con los ahorros de toda la vida. Estamos camino a Santo Domingo para realizar un piquete a Munné en sus oficinas centrales, exigiendo la devolución de los recursos que tenemos depositados y hoy se nos niegan. Favor de decirle a los medios que ustedes tienen relaciones que por favor cubran este piquete. Okay, el profesor William Hernández hace un llamado para que sea cubierto este piquete que se realizará en la Máximo Gómez, cerca de la Pedro Livio, a las 10 hoy. Gracias. Muchas gracias, profesor. Alexander Fernández nos envía esta imagen que se ha hecho viral en República Dominicana. 15 discotecas, 10 restaurantes, 3 plazas comerciales, 3 centros comerciales y más de 20 edificios. Pero al ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, le llamó la atención un aire acondicionado en una peluquería de Villa Vázquez, solo en RD. Somos Pueblo fue quien hizo viral esta imagen. De esta manera nosotros vamos a un breve bloque comercial para entrar con las noticias y por supuesto presentar a Francis, que ya está con nosotros. Vamos a la pausa. De mañana. Muy bien, continuamos en su espacio de mañana. Buenos días, Francis. Ah, buenos días, Carolina. Buenos días, amables televidentes. Yo agradecido de Dios que nos permite la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Como cada mañana hago ese pedido ante ustedes y por nosotros. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a tanta gente que nos ve. Cada día nos reporta su sintonía. Bueno, Carolina, tengo que admitir que la cama no me quería dejar. Cuando vine a recordar eran las 6:52. ¿Tú pensabas que era no, sábado? Digo, me preguntaba el chavo, digo yo, ¿no sonó la alarma? Dice, no, sí sonó. No le escuchaste. Ay, Dios mío. Francis, ¿escuchaste lo que, ya vamos con las noticias, casi nos avisa con la musiquita, sí, en relación al caso y el escándalo que vive la sala capitular en San Francisco? Qué de pena. ¿Qué opinión te merece el mira, tema? Mira, yo tengo una concepción del ejercicio y que el regidor o los regidores tienen la responsabilidad de legislar en favor de las normas municipales, fiscalizar, pero verse envuelto en una situación de este tipo, de cohecho, como es que se refiere, porque el agente corruptor que procura de un funcionario la concesión o permiso o un servicio y por lo cual ofrece y paga, es un implicado también. Es decir, sí, el denunciado tiene dos vertientes, se fue por una de ellas en la que él mismo se involucra y tendrán que llegar a las últimas consecuencias. Si él es el responsable, tendrá que demostrar que eso fue un hecho. Porque no puede quedar en la especulación ni en el asunto de hacer daño, como he escuchado por ahí, que se ha dicho. Conozco a Miguelín, conozco a todos los regidores, pero lo importante es que den su parte y ofrezcan toda la ayuda para la investigación. La fiscalía tendrá que hacer lo propio. Entonces, nosotros esperamos que en un caso de esta naturaleza, y donde un individuo se presenta. De mañana. Muy
Muy bien, continuamos en su espacio de mañana. Vamos nosotros a conectar con los amigos televidentes de WhatsApp y sus comentarios que siempre nos envían. Iniciamos con el que termina 1069, que nos dice: saludos y bendiciones. Chilo Torres te informa desde Nagua, María Trinidad Sánchez. Muchas gracias, Chilo. Ah, bueno, saludar a los amables televidentes de Nagua. Sí, así es. Qué bueno. También nos envía Reinaldo Hernández desde Hosto, y es que piquetean a Edenorte. El acuerdos evitan enfrentamientos. Hosto está activo con sus solicitudes. Entonces nos escribe Manolo Geraldino. Manolo Geraldino nos escribe: buenos días, pero yo observando, Francis y Carolina, el PRM, Francis Geraldino, el PRM va a quedar sin candidato. Los están cogiendo casi a todo por narcotráfico. ¿Cómo va a ser? O sea, hay un tema con el del el abusador, César el abusador. ¿Era candidato? Hay el nombre lo tengo, bueno, se me va, precandidato, tenía intereses de ir a la senaduría, me parece que él era. Y está involucrado, no César, no directamente, sino uno de la red. Ahí entra el aspecto, y muchísimas gracias a Manolo por su comentario, el aspecto de ese colador que debe de existir en los partidos políticos, con el tema de a quienes permiten ser precandidatos, a quienes permiten ser miembros de sus respectivos partidos. No hace mucho vimos también que en el mismo PRM había otro precandidato a diputado, si mal no recuerdo, que estuvo involucrado en temas de narcotráfico en República Dominicana. Entonces, hay que prestar mucha atención, Carolina, a este tema. ¿Quiénes no te sorprenda, tienen intereses de llegar a los partidos? ¿O quiénes están llegando, Francis? Es que la misma infraestructura legislativa ha procreado leyes o ley y hemos tradicionalmente hemos implantado en la República Dominicana que el dinero es base fundamental para usted llevar una candidatura hasta a regidor. Sí. Y yo he dicho aquí que a mí no me costó más que ser miembro de un partido que era aliado al PLD y que en esos acuerdos nos permitieron participar. Sí. De yo invertir el dinero que dicen que han invertido otros, no es verdad que yo voy a estar compartiendo ese criterio de clientelismo y populismo, cuando aquí lo que se requiere es que los individuos que vayamos a los puestos públicos lo hagamos primero con una vocación de servicio, segundo, apegado a la norma y a las reglas, y tercero, que no sea para provecho particular. Mientras eso aquí no se madure como población, seguirá teniendo mayor incidencia el candidato, no por lo moralmente llevado, sino por lo cuarto que reparte. Ah, Dios, pero que la misma entonces, junta... Eso está limitando a hombres y mujeres, claro, de buena voluntad a asistir, pero peor aún, que el votante cada día más, refleja que en su haber para votar no es el grado de conciencia, sino la situación de quien más da. Es que ahí mismo, cuando nosotros leamos los montos establecidos por la Junta Central Electoral, que se supone que una persona es la máxima cantidad que puede obtener o concebir para una candidatura. A mí me han propuesto, Carolina, más de una ocasión, que yo asuma la diputación o la candidatura a alcalde. Yo con mil amores, pero cuando hablamos de costo, si a menos que el pueblo no decida señalar o decida apoyar una candidatura nuestra, un ejemplo, yo a diputado, la gente me conoce, ¿qué conocimiento puedo yo tener para ir a un congreso o a ir a la alcaldía? Más que suficiente, yo sé, dinero, que todos me lo reconocen. ¿Y el dinero? Pero lo que hay de fondo es... No es posible. Es una limitante. Por eso es... Para hombres que quieren trabajar. ¿Quiénes van a llegar? ¿Y quiénes van a llegar? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Eso, que tienen los cuatro, que no se sabe hasta dónde. Involucrados en narcotráfico. Hemos encontrado dos precandidatos del PRM, que debemos de preguntarle esto a Olmedo. Sí, y de los municipios, que fue agarrado con 90 kilos. Exacto, ese es que me refiero. Y el de ahora, el del César el abusador. El candidato de César. Sí, o sea,
¿Quiénes se van a llegar? ¿En qué nos vamos a convertir? Mira, Francis, amigos televidentes, tenemos imágenes, grabaciones desde el Palacio de Justicia, donde bueno, los fiscales están haciendo reclamos. No sabía, Carolina, que los fiscales estaban en protesta. Desde ayer anoche escuchaba esta situación. Están vamos en el Palacio. Vamos a ver, vamos a escuchar. El Ministerio Público de la República Dominicana se encuentra en los actuales momentos en el marco de una coyuntura favorable para su desarrollo y crecimiento como órgano constitucional en el marco del sistema de justicia, en el que existe una disposición general de coayudar a su fortalecimiento y desarrollo, sentando las bases de una institución sólida, eficiente y eficaz para la defensa de los derechos de la ciudadanía. La lucha contra el crimen, la garantía de la seguridad ciudadana en pos de la consolidación de los principales principios fundamentales de la dignidad humana, de la libertad, de la igualdad y del imperio de la ley, de la justicia y la solidaridad. La convivencia fraterna, el bienestar social y el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, los cuales son factores esenciales para la unidad y la vida en sociedad. Principios estos plasmados en la Constitución de la República Dominicana y en la consagrado en el Estado Social Democrático y de Derecho. Es la justicia un instrumento mediante el cual se mide el desarrollo de las sociedades y su efectividad garantiza que todos los ciudadanos reciban de manera equitativa un trato igualitario y justo, acorde a las normas de bienestar y salvaguarda de sus derechos. Le corresponde al Ministerio Público dar una respuesta a las necesidades de la sociedad que requiere un Ministerio Público que esté vinculado a los requerimientos de la nación, con conciencia social, empoderamiento de su rol, junto a los conocimientos del derecho y su sede procurar justicia, por lo que hoy desde Fiscaldón entendemos que ha llegado el momento de que se generen procesos que garanticen la estabilidad de la organización, funcionamiento y desarrollo del régimen de carrera del Ministerio Público, mediante la profesionalización, gestión basada en resultados, evaluación de desempeño, cualificación de mérito, eficiencia y capacidades, ascensos, traslado y suplencias, acorde a la norma, así como a la realización de concursos periódicos, acorde a las plazas disponibles según la ley, para el fortalecimiento de las políticas de ingreso y continuidad en el servicio, así como la creación de un régimen de pensiones y jubilaciones del Ministerio Público para impulsar la profesionalización en el sentido de pertenencia. Ha llegado el momento de que se cumplan los derechos adquiridos y que están plasmados en la Constitución de la República y en la Ley 133.11. Ha llegado el momento de ponerle fin a la desmotivación laboral, ausencia de ascensos, insuficiencia de protección social al final de nuestras vidas, el impago de vacaciones anuales, bono de incentivo anual y bono por desempeño, motivando la deserción de valiosos miembros del Ministerio Público, la limitación en un seguro de salud vigente, riesgo de seguridad personal y el pago de salario competitivo y digno a nivel regional, acorde al rango de las funciones desempeñadas al surgimiento de enfermedades profesionales y síndrome de la desesperanza aprendida, que reflejan la inseguridad del sistema al cual servimos y entregamos los años más valiosos de nuestras vidas. Se hace urgente este llamado a las autoridades superiores de nuestra institución y al gobierno central para que se procuren soluciones inmediatas a esta falta de cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica del reglamento de carrera en favor de los miembros del Ministerio Público. Invitamos a todos los fiscales del país a participar activamente en la búsqueda de mayor atención presupuestaria, manteniéndose firme y unido en la obtención de lo que por derecho nos corresponde para que podamos tener un Ministerio Público como manda la ley. Reafirmamos nuestra firme voluntad de exigir y procurar a las autoridades las mejores vías para la solución efectiva de los problemas planteados. Ha llegado el momento de que se genere la revolución de la justicia. Justicia es el hábito de dar
a cada cual lo que es suyo, según Ulpiano. Buenos días. Deben ustedes saber que el Ministerio Público no está pidiendo más que lo que dice la ley. La ley contempla que al Ministerio Público debe pagársele las vacaciones. Al Ministerio Público no se le paga vacaciones. La ley dice que nosotros tenemos un bono anual en diciembre, un bono navideño. Al Ministerio Público no se le paga el bono navideño. Al Ministerio Público dice que debe tener un incentivo por escalafón. Al Ministerio Público no se le paga ese incentivo. La ley contempla que nosotros debemos ganar igual salario que el juez que está a nivel nuestro. O sea, que un procurador de corte debe ganar igual que un juez de corte. Un procurador de corte hoy gana menos que un juez de paz de Arenoso, por decir un municipio apartado, no porque sea un municipio que sea menos que los otros. O sea, que la ley de carrera del Ministerio Público contempla una serie de beneficios que a nosotros no se nos paga, no se nos da. Y hoy el Ministerio Público está alzando la voz de protesta y vamos a iniciar un programa de lucha a nivel nacional a los fines de que al Ministerio Público se le cumpla con lo establecido en la ley de carrera de esta institución. Ahí están, los ministerios públicos salen al frente, carga de trabajo, no beneficios que dice la ley y sobre todo la ley 133.11, que es a la que ellos se refieren, que organiza este órgano complementario de la justicia. Aspiramos a que ellos también procuren que en algún momento sea verdaderamente parte de la judicatura y no parte del Poder Ejecutivo, porque sí. Un investigador o un representante de la sociedad frente a los delitos que cometan en la República Dominicana siendo súbdito o empleado del presidente de la República, en cualquier, no me estoy refiriendo en el caso específico que hoy gobierna Danilo Medina, mañana puede ser otro, pero esa estructura está adscrita a la elección por el presidente del procurador. Es interesante. Aunque no así en la base y en las comunidades cuando es por elección. Es interesante, Francis, ver las demandas y esa parte que planteas, que con todo el derecho que tienen de solicitar el aumento de sueldos, el pago de sus vacaciones, esas reivindicaciones laborales que tanto merece cualquier trabajador. Son contenidas en la Constitución. También es importante e interesante sería ver también ese otro aspecto para lograr un mejor trabajo en lo que tiene que ver con... Y su independencia. Sí, con lo que en lo que tiene que ver... Y que sea el rol de investigar sin importar vaca sagrada, como lo hizo asumir el Ministerio Público. El fiscal Público. Que vimos con Alicia Ortega, que llevaba la voz cantando. En ese sentido también debieran de plantear alguna posición, pero ¿cómo vamos a ver a un procurador diciendo esto si es el empleado del gobierno? O sea, eso nunca va a pasar. Ellos sí lo pueden hacer porque están en el ámbito de, como ellos decían, de carrera y en concurso, pero es válido que el Ministerio Público exija esas reivindicaciones y que también se le tome en cuenta, no que se le tome en cuenta, que se cumpla con la ley. Exacto. Que es lo correcto. No es un favor. No es un favor. Es un cumplimiento. Es un cumplimiento. Bueno, de esta forma nosotros hemos llegado a la parte final del espacio, su programa de mañana, con un contenido siempre diferente, amplio, variado para las informaciones. Saludar a toda esta gente de Samaná, Nagua, a los municipios, nuestro saludo a Tenares, en Salcedo, Puerto Plata, Moca, todos. Mira, hay un interesante mensaje que nos manda Eduardo Hernández en relación a la situación que se está viviendo en la sala capitular. Ajá. Y dice, hoy pienso que en esta mañana que los 13 regidores que fueron donde la procuradora fiscal a hacer o a realizar sus declaraciones, creo que lo están haciendo excelente en sus declaraciones. Pero hay algo que me da inquietud. El alcalde tiene un expediente desde hace un año. Y la procuradora fiscal lo tiene engavetado. Y solamente este caballero hace una denuncia de palabras. Y de una vez la procuradora fiscal quiere demostrar que está trabajando y comienza a buscar regidores. ¿Qué está pasando con el expediente del alcalde que está engavetado? ¿Cómo?
bueno. Es buena quiero. Pregunta. Sí. Y si es así, no tengo la... Mándanos más datos, Edward. Sí, porque no quiso citar y es interesante e importante que digas. Bueno, nosotros hemos llegado a la parte final. Desearles un excelente día, laborioso, en familia y todo ese día a día que vivimos los dominicanos. Así gracias. Es, de nuestra parte, gracias. Mañana nos reencontramos, Dios mediante. Bueno.